Diputado, su opinión sobre la comparecencia del fiscal general de justicia del estado de Oaxaca. Pues te diría que faltó precisión en cuanto al motivo por el cual fue citado a comparecer. Lo que vimos fue un informe de una glosa de su actividad ocurrida el año pasado, cuando los diputados lo que queríamos saber es cuál es el avance que se está haciendo en el tema de los feminicidios que tanto están afectando a nuestro estado, y queríamos información precisa de cómo se está persiguiendo este delito en Oaxaca y cómo se está castigando realmente, cómo está la integración de las investigaciones, para que estos delincuentes que atentan contra la vida de las mujeres, pues no vuelvan a salir en libertad, a seguir haciendo daño. Entonces, considero que fue muy pobre la información que se nos presentó ante el Pleno. Tenemos que compartir esa responsabilidad debido a que como diputados tampoco tuvimos el tacto, la precisión en las preguntas hacia el fiscal, y bueno, pues las respuestas fueron de la misma manera. Esta comparecencia tenía el objetivo de que nos informaran sobre el tema de los feminicidios. Se incluyeron otros asuntos como secuestros, desaparecidos, homicidios, que bueno, también son importantes, pero un tema que está calando en el fondo del ser de nuestra sociedad es el tema de los feminicidios. Semana a semana tenemos casos muy dramáticos, ¿no? Los dos últimos de la región de la Cuenca son verdaderamente alarmantes. El caso de una jovencita de 15 años, que es, híjole, fue terrible su muerte. O el caso de una profesora, ¿no? Quien era acosada y que al rechazar a su acosador, pues le quita la vida frente a su pequeña. Son casos realmente alarmantes. Y lo que esperábamos era otro tipo de información, que se nos dijera cómo se está actuando, qué se está investigando, si hay una instancia especializada en investigar este tipo de delitos. No hubo respuesta, por ejemplo, para el tema de la compañera fotoperiodista Soledad Sol Jarquín, Caso de Giovanni. de Giovanna Mingo, ¿no? Exacto. No vemos respuesta a la sociedad en temas que realmente le están lastimando, que le están calando hondo. Entonces, creo que faltó mucho, se distorsionó el objetivo de la comparecencia y fue más una especie de glosa cuando no era lo que esperábamos como representantes populares. Muy bien, ¿algo más que deseas agregar? Pues que vamos a solicitar información por escrito al fiscal, para que se nos responda puntualmente y no con una danza de cifras y cuestiones políticas, aunque dijo que bueno, las investigaciones de la Procuraduría son técnicas, pero el discurso fue Lo político, ¿no? político. Entonces, vamos Exacto. a estar muy pendientes de que se nos envíen las respuestas por escrito. Bien, su nombre y cargo. César Morales Niño, presidente de la Mesa Directiva de la 64ª Legislatura del Estado.